Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Canta y canta para Él, porque Jesús te liberó. Canta y canta para Él, porque Jesús te liberó. ¿Cómo celebraría la misa un santo? Hoy estamos celebrando la memoria obligatoria del Padre Pío de Pietrelcina, el primer sacerdote llagado con los estigmas de Cristo. Qué bueno que el día de hoy nosotros también pudiéramos en esta Eucaristía sentir ese mismo fuego y ese mismo amor que sentía él, el cual lo hacía entrar en éxtasis en cada Eucaristía que celebraba. Yo los quiero invitar para que en esta celebración que vamos a tener el día de hoy, le pidamos al Señor que inflame nuestro corazón en amor, para que lo que vamos a vivir podamos hacerlo consciente y llevarlo a nuestra vida. Por eso nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Gloria Virginia Suárez Bustamante, intención de sus compañeros del sector estadio. Antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a reconciliarnos con Dios. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos regale a nosotros un poco de ese dolor por nuestros pecados que sentía también el Padre Pío, para que podamos arrepentirnos y reconciliarnos con Él. Hagamos nuestro examen de conciencia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, tú que siempre nos escuchas, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por gracia singular quisiste hacer partícipe de la cruz de tu Hijo al presbítero San Pío, y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión, que asociado siempre a los padecimientos de Cristo, seamos llevados felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Proverbios. Las palabras de Dios son de fiar. Él
es el escudo para los que esperan en él. No añadas nada a sus palabras, te replicará y quedarás por mentiroso. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira. No dejes riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan, no sea que me sacie y reniegue de ti diciendo: ¿quién es el Señor? No sea que robe por necesidad y ofenda el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Lámpara es tu palabra para mis brazos. Considero tus mandatos y odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu ley. Anunciaremos tu reino, Señor. Justicia, reino de vida y verdad, tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan dos túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguno no lo recibe, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pareciera que las lecturas que hemos escuchado el día de hoy hubieran sido escogidas para la celebración y el recuerdo que tenemos el día de hoy en esta Eucaristía del Padre Pío. Hemos escuchado en estas lecturas sobre todo dos cosas muy sencillas. En la primera lectura, esa invitación que nos hace el Señor a vivir solamente de la providencia divina, de lo justo y de lo necesario. Por eso dice: Señor, no quiero que me des de sobra, porque de pronto me olvido de ti, pero tampoco quiero que me falte, porque de pronto tendría que robar o tendría que hacer algo injusto para poder vivir. Es decir, enséñame a vivir solamente de tu amor, de lo que tú me das en cada día. Por otro lado, el Evangelio nos está hablando a cada uno de nosotros de que somos enviados, de que Él quiere que vayamos a anunciar su palabra. ¿Para qué? Para curar los enfermos, para sacar el mal de las personas, para anunciar la palabra. Si nos ponemos a ver, no hay mejor ejemplo para esto que lo que vivió el Padre Pío.
Su nombre de pila originario era Francisco, Francesco, pero una vez hace su profesión como capuchino, como franciscano capuchino, decide cambiarse el nombre en honor a Pío V de San Pío de Pietrelcina. Y vamos a encontrar en él simplemente tres ideas muy sencillas. Primero, ¿cuál era su relación consigo mismo? El padre Pío entendió que vaciándose de sí, que dejando a un lado sus comodidades, que viviendo la austeridad, podía encontrar la verdadera felicidad allí. Fue una persona que se desgastó por el Evangelio, incluso no dejó que su corazón y su alma cayeran cuando tuvo que estar 10 años encerrado debido a que dudaban de su vida y de sus estigmas. Él consigo tuvo una relación muy clara. Sabía que lo único que alimentaba su vida, su corazón y su fuerza era el amor que Dios le regalaba. Por otro lado, su relación con los demás fue una relación de servicio y de entrega. ¿Qué tan entregado era al bien y a la sanación del otro que incluso el Señor le regaló el don de la bilocación, de estar en dos lugares al mismo tiempo? Porque él tenía la capacidad que Dios le había regalado de poder entender el sufrimiento del otro, de la lectura y el discernimiento de conciencias, a tal punto de entender lo que estaba sucediendo al interior de la otra persona. El padre Pío nunca tuvo miedo, ni nunca tuvo ningún reparo en gastarse por el otro. Su entrega fue absoluta, y por eso cuando celebraba los sacramentos, intentaba dar lo más que pudiera de sí para que la otra persona pudiera encontrarse con Dios. Y finalmente, su relación con Dios fue absoluta. Era lo único que alimentaba su vida. De hecho, se dice que tuvo muchas veces las tentaciones del maligno, que se le disfrazaba incluso con personajes santos para confundirlo, pero él no se dejaba. Así recibía el consuelo de su ángel de la guarda, de la Virgen María y del mismo Dios. El padre Pío entendió que su mayor tesoro era Dios, que su sacerdocio era lo mejor que le había podido ocurrir, que vivía solamente para él. El padre Pío entendió que esta vida no se comparaba con nada, con el tesoro tan grande que puede ser el tener y experimentar a Dios en lo más íntimo y en lo más profundo de su ser. Miren que nosotros a veces leemos el Evangelio y decimos, no, pero es que eso que aparece ahí es muy difícil de vivirlo. Pero cuando vemos la historia de los santos, como la del que estamos celebrando el día de hoy, vemos que incluso sobrepasan los signos que es capaz de hacer Dios con una persona que permite que Él toque en su interior. 50 años vivió los estigmas, criticado, juzgado y perseguido por personas de toda clase, pero Él sabía a Dios para qué lo había destinado. Él se era fiel a sí mismo, a sus convicciones, y le era totalmente fiel a Dios. Qué bueno que hoy nosotros también nos convenciéramos que Dios es capaz de hacer cosas muy grandes con nosotros, que Dios es capaz de transformar la humanidad y muchas personas solamente con una persona que es capaz de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, yo quiero que tú me uses. Qué bueno que pudiéramos continuar esta Eucaristía con la misma pasión que Él celebraba. A veces incluso dicen que se podría demorar hasta 2 horas. Nosotros no podemos hacer eso. Pero con su amor, con la pasión, con la entrega, poderle decir al Señor que cada Eucaristía, que cada momento de oración sea un momento de cielo. El padre Pío fue muy enfermo durante toda su vida. Nosotros a veces tenemos algún mal y estamos perdiendo la fe porque nos pasó a una u otra cosa. Hoy es la oportunidad de decirle al Señor, Señor, mira mi cruz, mira mi sufrimiento, mira mi soledad, mira lo que me ocurre. Yo también quiero ser un instrumento que lleve sanación a muchas personas, que ayude a otros a encontrar consuelo, que ayude a encontrar verdadera felicidad. Mucho podríamos hablar de estas lecturas y del Padre Pío, pero que esa reflexión nos ayude a que hoy nuestro corazón también arda
para que podamos vivir inflamados de amor por la Eucaristía y por su Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Contempla, Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Pío de Pietrelcina. Y como por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos a nosotros, generoso, tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud, en la enfermedad, en el sufrimiento, en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares Elkin y Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, Señor, danos paz, danos. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su familia para que a su tiempo le dé la ración de su trigo. Manifiesta tu santidad en mí,
Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua. Se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo. Quiera ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Y entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el amor. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Oremos. Que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la memoria de San Pío de Pietrelcina, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vida de la salvación que nos ha mostrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos los que han compartido con nosotros esta Eucaristía. Enviamos un saludo muy especial a todos los enfermitos. El Padre Pío siempre tuvo un gran amor hacia ellos y por eso incluso creó, fundó un hospital. Qué bueno que nosotros también pudiéramos tener este amor. Consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Es verdad que hace tiempos que te tengo en el olvido, que ni rezo, no, ni me acuerdo.